todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya saben, yo soy Tati Uribe de brújuladelamoda.com y aquí tenemos videito nuevo todos los jueves. Hoy estoy súper feliz de verlos porque no es precisamente jueves, pero tenemos un video nuevo. Entonces estoy muy emocionada de poderlos ver otra vez así como en mitad de semana. Como ya se va a acercar el fin de año, pues yo me propuse hacer como una lista de todos mis productos favoritos durante este año, como las prendas de vestir que más utilicé para mostrárselas a ustedes y compartirles, porque la verdad pues yo no hago este tipo de videos cada mes, pero sí me parece muy chévere como compartirles mi experiencia y qué productos me han gustado mucho para que ustedes también vean pues cuáles son mis gustos y cositas que ustedes también puedan incluir en sus compritas diarias. Antes de empezar les quiero decir que este video no es patrocinado, sino que son cosas que sinceramente a mí me gustan, yo utilizo y me gusta compartirlo con ustedes. Mi celular. Ya está en silencio. Y ahora sí, vamos a empezar este videito que no es de jueves. Lo primero que les quiero mostrar es esta plancha de Remington que se llama Wet to Straight y la verdad es que me gusta muchísimo porque la compré precisamente porque podemos planchar nuestro cabello estando mojado sin que el cabello se vea maltratado o perjudicado, porque siempre tenemos que planchar nuestro cabello después de secarlo y la verdad es que me gasto muchísimo tiempo, pero con esta plancha simplemente activas la función de planchado en mojado y puedes graduar la temperatura, mirar si está muy alta, muy bajita. Esta plancha es un poco más costosa que las tradicionales, pero yo la compré con el 70% de descuento, entonces me salió súper barata. Ahora les voy a mostrar una hidratante que ya se las mostré en otro video. Esta sí me la regalaron, la marca Sederma, pero la verdad es que la empecé a utilizar por la mañana y por la noche y siento un cambio muy fuerte en mi piel porque, bueno, mi piel es grasosa, entonces no puedo utilizar como cualquier hidratante. Este es un gel, es súper bueno y siento mi piel muy hidratada, pero no está grasosa y además se me quitan las rojeces que me dan después de bañarme. Entonces, esta se la súper recomiendo, se llama Crema Facial Gel Hidratante de Sederma. Lo siguiente es esta BB Cream de L'Oreal, este es en el tono claro. Y esta BB Cream me encanta, yo les conté en otro video que había probado demasiadas BB Cream antes de esta y sinceramente me gusta mucho porque tiene muy buena cobertura, pero además es ideal para piel grasa, entonces no me queda como la cara cargada ni me siento así brillante y como que me echo la hidratante, luego la BB Cream, pero esto en serio es lo máximo y pues obviamente no tiene una cobertura tan alta como la de una base, pero realmente esto es muy bueno, en serio, tienen que probar esta BB Cream. Y bueno, el siguiente producto es el polvo. Yo sé que ustedes ven que muchos youtubers tienen como muchas marcas de un mismo producto. Yo la verdad siempre uso el mismo polvo, solo tengo este y es el de Clinique, el mate neutral. Y me gusta porque, bueno, esta marca me gusta mucho porque son productos dermatológicos y es muy buena para la piel, no me da granitos y aparte tiene muy buena cobertura, entonces a veces puedo aplicar solo el corrector y sobre mi piel, la piel de mi cara, simplemente aplico un poquito de polvo y ya se me ve como más reluciente y logra tapar ciertas imperfecciones. Entonces, este me gusta muchísimo, es en el tono 07 y pues también me gusta, es muy bueno. Y yo sé que esto que les voy a mostrar les va a encantar y miren esto tan lindo. Es una brochita de Chic, es como tipo kabuki. Los pelos son súper suavecitos, entonces yo la utilizo como para aplicar mi polvo. Y como mi polvo es compacto y es ideal que sea como más suelto para que no tapone mucho los poros, entonces lo aplico con esta brochita y la verdad es que cubre muy bien. La brocha es suave, no maltrata la cara, es súper relajante usarla y es hermosísima, es de Chic. La conseguí en Alma Shopping. Este que es mi producto estrella para el cabello y se los menciono en todas partes, miren, este ya se me va a acabar. Es el aceite de argán, yo estoy usando una marca que se llama Organics, pero ustedes pueden encontrar como la que más les guste. A mí este me ha gustado muchísimo y como ustedes saben yo lo aplico cuando me lavo el cabello y lo tengo húmedo porque se me acomoda como mejor cuando me lo voy a peinar. Y también lo aplico cuando hago crespos, ondas o tengo el cabello liso porque hace quemarme un poquito el frizz, que tengo bastante. Entonces ese producto es súper bueno para el cabello, siempre se los recomiendo y se los recomendaré por el resto de mi vida, lo prometo. Y también, como siempre, mis pestañinas favoritas son las de Maybelline y durante este año utilicé esta que se llama The Colossal Go Extreme y esta me gusta mucho porque mis pestañas son largas pero a veces quisiera que tuvieran más volumen, entonces esta me parece ideal, es súper buena. Les voy a mostrar el cepillito. Miren, ¿sí logran ver? Creo que está desenfocado. Pero bueno, el cepillo es muy bueno porque es bastante grueso, genera mucho volumen y
siempre la utilizo lavable porque creo que las pestañinas a prueba de agua maltratan mucho los ojos a la hora de querer quitar la pestañina, entonces siempre utilizo lavable. Y hablando de pestañas, les voy a mostrar este producto, se llama Real Lash. No sé si ya lo han leído en mi blog, ahí les mostré cómo tenía las pestañas antes de usarlo y les estoy debiendo el post de cómo me quedaron después de usarlo durante 3 meses. Y yo les conté a ustedes en un video pasado que encrespándome las pestañas se me cayeron como 10 pestañas y con esto me crecieron, ya las tengo completicas, no se ve nada. Entonces les voy a mostrar en mi blog cómo quedó. Yo antes de usarlo como que no creía mucho en que esto de verdad servía, pero ahora que lo probé les puedo comprobar que sí sirve, es muy bueno. O bueno, no sé, puede que reaccione diferente según los organismos o las pestañas, no sé. Pero a mí me funcionó, entonces pues por eso se lo recomiendo. Y lo más importante para mí en el maquillaje es el corrector, porque tengo unas ojeras que ni les cuento. Entonces estoy usando este de NYX, es HD. Y el maquillaje HD tiene unos pigmentos que hacen que se impregnen mejor en la piel y que se vea como más pareja y más tersa. Y sobre todo para mí que grabo videos es importante verme como medio presentable. Este corrector me ha gustado mucho, es HD y es en el color beige. Otro producto de NYX que me encantó fue esta barra de labios que se llama Chunky Dunk. ¡Ay, Chunky Dunk! Y esta línea de labiales de NYX me gusta mucho porque son labiales con color pero hidratantes. Entonces tú te los aplicas y son como para diario porque tienen un color muy pigmentado, pero los labios no quedan así resecos como cuando nos aplicamos un labial. Entonces este está buenísimo. Y definitivamente mi pinta uñas favorito de este año fue este azul de China Glaze. Es un color, no sé, ahí lo ven. Es el Frostbite de China Glaze. Es un azul súper bonito, me encanta. Y aparte esta marca, la verdad, los esmaltes duran muchísimo. Incluso cuando me estoy despintando las uñas, es complicado quitármelo. Eso es lo único malo. Pero de resto, el color me encanta. Y ahora les quiero mostrar un bolso que me encantó desde que lo vi. Miren esto. ¿Está enfocado? Sí, ya lo pueden ver bien. Como sobre. O puedo sacar la cadena y llevarlo como bolso si ya estoy como muy encartada. La verdad me encanta, lo he usado muchísimo y este es de Ela, un almacén que hay en mi país, en muchísimas ciudades, y tienen cosas espectaculares. Y definitivamente la prenda que más he usado durante todo el año son estas cosas de acá, que son como kimonos, entonces te las pones y quedan así muy grandes. Y a mí me gusta usar la ropa más grande de lo que normalmente es, porque me siento fresca, libre, cómoda, todo me gusta así como tipo oversize. Entonces los kimonos son una excelente opción. Siento que le dan como ese toque especial a cualquier look, sin vernos recargadas, sino que es algo muy sobrio. Podemos utilizar una camiseta estampada súper básica, unos jeans, unas boticas, ponernos esto y la verdad es que quedamos súper bonitas. Y definitivamente los zapatos que más utilicé durante este año fueron los tipo botines. Este año, precisamente este año, fue donde me enamoré más de este tipo de calzado, porque siento que a veces los tacones son como muy incómodos. Los zapatos bajitos tipo flats son muy informales. Entonces el punto medio son las boticas, porque lo puedes combinar con vestidos, con faldas, con pantalones, con leggings, con todo, se ve espectacular. Entonces a mí me encantan y como que he tratado de incluir más en mis outfits porque me siento cómoda, me siento elegante, me siento bonita y realmente eso transmite más seguridad, creo yo. Otra cosa que me ha encantado por estos días es esta paleta de sombras de e.l.f. que me la regaló mi amiga Sara. Muchas gracias. Estoy muy feliz con este regalo. Y me gusta mucho porque son colores naturales. Les voy a mostrar por acá. Entonces tiene todos los tonos. Son naturales. Unos son satinados. Otros son mate. Y tiene un delineador café. Y además acá, miren esto. Explican cómo deberíamos aplicarnos la sombra. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho. Cuéntenme en la parte de abajo si les gusta ver este tipo de videos, para ver si en el 2015 los empiezo a hacer cada mes. Yo estoy muy feliz de haberlos visto un día diferente al jueves. Y no se les olvide que este jueves tenemos otro videito. Les mando un beso y un abrazo enorme. No se les olvide que siempre, todos los días, los espero por mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde me encuentran como Brújula de la Moda, que yo estoy ahí pendiente y podemos hablar y es tener como una relación más cercana. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que sigamos creciendo y creciendo juntos. Les deseo un feliz año nuevo y la verdad es que estoy súper emocionada de empezar otro año al lado de todos ustedes. ¡Chao! Miren mi camisa de gato. ¿No les parece lo más tierno del mundo?